Enrique, bienvenido de nuevo a Terra.com. Gracias. Esta es tu casa, tú lo sabes. Una nueva producción, Soy y Seré. Cuéntanos un poco acerca de lo que fue grabar y producir este nuevo trabajo. Es delicioso poder aportar y escuchar las canciones después de ser a guitarra y voz. Ya escucharlas para cómo están tomando su propia vida y su propio vuelo, ¿no? Entonces ese proceso es sumamente interesante. Y lo otro es el proceso de componer los temas. Y estaba casualmente dándome cuenta hace un par de días que escribí con gente que nunca he escrito. Jorge Villamizar, Jorge Luis Piloto, Alex Cuba, Andrés Acosta, que es Guzzi, le decimos, Mónica Vélez, que es la letrista del grupo Camila. Cuéntanos cómo fue trabajar con Alex Cuba. Conocí a Alex en internet, en MySpace, hace algunos años. Y por ahí nos comenzamos a escribir, le dije, algún día vamos a trabajar juntos, me encantaría que hiciéramos algo juntos. Y así fue, nos conocimos en los Grammys, le dije, Alex, estoy preparando material para mi disco, ¿por qué no nos juntamos y componemos algo? Me dice, no, perfecto. Y así fue, escribimos Locos los dos, que es nuestro segundo sencillo, y escribimos la canción que de alguna forma le da título al disco, Lo que fui, soy y seré. Y ha sido una relación maravillosa de camaradería, de admiración, de cariño. El video del primer sencillo fue grabado en New York. Un ambiente así muy urbano, muy de barrio. Cuéntanos un poco acerca de lo que fue la idea de este gran video. La idea fue hacer una historia que acompañara a la canción. No necesariamente literalmente, pero que sí tuviese que ver de alguna forma con el amor que la canción Dame de tu boca pues habla, ¿no? Que es un amor inocente, genuino, apasionado. Es un video especial para mí porque está mi hijo Luca haciendo el papel de niño. De mí, de niño. Y es su primera vez actuando y era una experiencia que yo quería compartir con él. ¿Qué tan difícil es el reto de volver otra vez y grabar un disco sabiendo que todo lo que hizo Yo no sé mañana? Pensar en hacer un disco de salsa hoy día es un reto. Pero no fue un reto que me hiciera tener temor ni que me hiciera dudar de lo que teníamos en la mano. Creo que Ciclos es un disco que está y será siempre un disco que está solo, está ahí. Es una obra que habla por sí sola. ¿Cómo está internet como un canal o un medio alternativo para que este género siga, no muera? Yo creo que la gente que no encuentra su música de salsa en la radio convencional puede entrar a internet y encontrar su música de salsa por otros medios. Por ese lado es un vehículo maravilloso, ¿no? Pero no hay razón por qué la salsa no puede estar en el mainstream. Es una música más que probada. Tres canciones que le recomiendo de mi nuevo CD, Soy y Seré. Una de ellas es Locos los dos, que es una de las que escribí con Alex Cuba. Otra que escribí con Alex Cuba también, que se llama Deseo. Es el dúo de Alex Cuba conmigo. Dame de tu boca ya la han escuchado, pero hay más canciones en el disco. Hay una canción que escribí con Mónica Vélez que se llama Descontrólame, que es una gran canción también. Así que, y lo interesante dentro de esas tres canciones, aunque son salsa, dos de ellas y la otra es un pop tropical, la que hice con Alex es un pop tropical más o menos. Dentro de las dos salsas te vas a dar cuenta que hay diferencia, una gran diferencia entre esas dos canciones. A nivel de ritmo, a nivel de letra, a nivel de todo, ¿no? Hola amigos, soy Luis Enrique y recuerda que lo mejor de la música está aquí en Terra.com.